Sí, en la madrugada del sábado se apersonó un joven en una pasola, muy apresurado y desesperado, y el sargento de guardia que está de retén en la puerta lo ve y le pregunta, ¿qué le pasa? Y dice, no, no, que viene persiguiendo, que una gente quieren atracarme. Le dice, bueno, pues quédate allá afuera, agárrate de la puerta ahí, tal vez pasan y no te hacen nada. Como a los minuto, minuto y medio, ahí vienen los motores o el motor rápido y pasa, el muchacho lo ve y dice, ahí van, ahí van. Ellos ven que el motor se detiene cerca de la curvita donde está el triángulo ahí, pegado al Palacio de Justicia. Y el joven abre la puerta y entra con la pasola a mano y al entrar le dieron un balazo en una pierna. Luego que está adentro, que cayó, uno de ellos fue y apuntó el bombero y le dijo, no te muevas, no te muevas. Y fue y le dio otro balazo más en la parte posterior del hombro, cerca de la clavícula. El muchacho se hizo el muerto, parece que esa fue la mejor posición de él y lo dejaron. Pero según iba entrando, hicieron varios disparos y cinco o seis de ellos pegaron en la pared que está en la oficina del sargento de guardia. El sargento de guardia, al ver tantos tiros hacia donde él estaba, se bajó y se escondió debajo del mostrador. Luego ellos querían forcejear con el bombero, quitándole la camisa que la tenía en la mano. Y esa fue la suerte porque él también aló y no se la dejó llevar, ahí tenía su documento personal y el dinero del mes de cobro que había hecho ese día por el ayuntamiento. Luego los tipos, cuando se iban, vieron, le apuntaron, le dieron un jalón por la camisa y no la soltó. Y lo tumbaron de la silla, se cayó. Se fueron, dejaron el joven. El joven lo rescataron, seguido tocan el timbre de la ambulancia. Lo rescataron, lo subieron a la camilla, lo llevaron al hospital, lo dejaron ahí. La policía científica estuvo por allá, estuvo viendo y tomando todos los datos, e inclusive se le dio copia del video. Y hasta ahora ellos están haciendo sus investigaciones, vieron el video completo. Me imagino que ya han identificado a alguna persona. Y eso fue todo lo que pasó el sábado en la ¿Cómo madrugada. califica usted esta situación? Bueno, que yo quisiera que ahora no cojan el cuerpo de bomberos como escudo, para cada vez que vayan persiguiendo uno o algún problema o refugio, porque ya nosotros definitivamente la puerta está cerrada con candado después de las 10 de la noche. Nosotros siempre tenemos esa medida. Y como amanecen dos y tres, uno de ellos tiene la llave. En lo que uno toca el timbre que está en la puerta, abre el candado esperando que la ambulancia o cualquier vehículo de emergencia salga, que se va a hacer difícil. Nosotros esperamos que la gente no siga cogiendo eso ya como un modelo para ir a refugiarse, porque definitivamente entrar no van a poder.